El hospital de Chancay, doctor Hidalgo Atoche, a través de un comunicado informó sobre los 3 primeros casos de dengue autóctonos de la provincia de Huaral que se encuentran hospitalizados en dicho nosocomio. Comunicado. El Hospital de Chancay, a través de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental, confirma 3 primeros casos positivos de dengue autóctono en la provincia de Huaral. Los pacientes provenientes de la ciudad de Huaral fueron atendidos en el servicio de emergencia del nosocomio chancayano, tras presentar sintomatología de la enfermedad. El personal de salud procedió a realizar la prueba en sangre, dando como resultado positivo para el virus del dengue. Actualmente 2 de ellos se encuentran estables y hospitalizados en esta institución de salud, recibiendo las atenciones respectivas, y uno en aislamiento domiciliario, con el seguimiento por parte del personal del hospital. Se recomienda a la población identificar los síntomas de la enfermedad, no automedicarse y acudir al establecimiento de salud más cercano, además de seguir con todas las medidas de prevención como lavar, escobillar y tapar todos los recipientes donde se almacena agua. Colaborar con el personal de salud, permitiendo el ingreso a su domicilio para verificar la existencia de criadero del mosquito Aedes aegypti, transmisor de esta enfermedad. Desde el Hospital de Chancay seguimos trabajando para evitar la propagación del dengue en esta zona de la región. Chancay, 21 de junio del 2023.